el disfraz para legalizar el narcotráfico y eso. Pero es que, verdad, a mí me llama la atención, yo que hice el Plan Colombia, promoví el Plan Colombia, fortalecimos como nunca en la historia de Colombia nuestras fuerzas militares y de policía. Y veo yo aquí en el Cauca hay más de 15 helicópteros parqueados. O está esperando que llegue la vicepresidenta o se vaya la vicepresidenta, porque no están haciendo operaciones militares. En el Cauca no están haciendo operaciones militares. Hay un helicóptero, creo que hoy ¿en dónde estaba? En cerca de Santander, solamente uno. Pero hay 14 helicópteros parqueados. Y esto es muy grave, porque es lo que estamos viendo, un ejército y unas fuerzas armadas absolutamente maniatadas. Y lo que necesitamos nosotros es recuperar la seguridad para todos los colombianos, porque no solamente la seguridad en el campo, hoy que se está fortaleciendo la guerrilla, el narcotráfico, ¿cierto?, sino también lo que estamos viviendo en nuestras propias ciudades. Hoy, cuando recorre uno el país, toda la gente en las grandes ciudades está diciendo: mire, presidente, yo soy una secretaria, ya no me puedo ir en mi moto al trabajo porque me la roban, no puedo sacar el celular porque me la roban. Los jóvenes que están jugando en una cancha deportiva están llegando bandas a robarle los balones, los tenis, el equipo, los teléfonos, en fin. Esto se volvió un problema, ¿verdad?, que si nosotros no lo confrontamos con nuestras fuerzas armadas y de policías, pues lógicamente no vamos a recuperar la seguridad que habíamos tenido ya los colombianos. ¿El conflicto, presidente? Muy grave la dinámica del conflicto, es gravísimo, porque lo que estamos viendo es que se está fortaleciendo, como digo yo, a los únicos que le ha cumplido Petro, a los únicos, ¿a quiénes? Petro no le ha cumplido a los colombianos, a los únicos que le ha cumplido Gustavo Petro, ¿es a quién? A la guerrilla, al narcotráfico y al paramilitarismo. Son a los únicos que ellos están en este momento, el presidente, cumpliendo con lo que le corresponde.